Con el PAG legalmente hemos tenido muchas experiencias. En cuanto acá, en cuanto a la gestión comunal, en cuanto a la de elevar los documentos bien ordenada, legalmente nos ha podido enseñar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y aparte de eso, concurso de viviendas, la familia de Pumatalla creo que el mayor número tiene ya totalmente bien ordenadas sus casas, tiene sus ambientes bien implementaditos, también el más resaltante es en la forestación. En esta ocasión nos encontramos aquí en la parcela Chetería y aquí apreciamos el ganado, lo tenemos aquí. Esta es la empresa comunal. Los 223 familias se benefician de este ganadito, ¿no? En varias oportunidades, por decir, el apoyo social a las familias más humildes, bueno, así diferentes formas de apoyo tenemos, ¿no? En esa parte nos beneficiamos de nuestro ganado que en actualidad lo tenemos. Propiamente también la comunidad mismo, de ahí tenemos el ingreso para cualquier otra gastos que la junta directiva o la comunidad que vea por conveniente, ¿no? Kunawata kay nota kuna kamishiran ko akna manar ser kupich kunawata praktika shay ko ki ser kupi michita y que ser kutah me mas ta no kam ser bewan porque que ser kuman ser kuyos pa mas tranquilidad swan tiempo ita aurane y chay man ser kuros pa kisutaps mas tranquilo aruane lechitaps kuahane y mas limpo ita mantenene kisuruana etaps mas tranquilo pasinchawa. El ganado ya está acá, ya. Desde más abajo se ha iniciado la pastora ha ingresado con este cerquito. Entonces, poco a poco viene rotando, ¿no? Voltearemos a esta ladera poco a poco, ¿no? Ese es el trabajo y el mejor resultado para nosotros. No teníamos antes el conocimiento en cuanto al pastoreo, ¿no? De veras no nos dábamos cuenta que sin intervención del PAG estábamos haciendo el sobrepastoreo. Entonces, con ese sobrepastoreo estábamos haciendo mal conducción a nuestras parcelas. Antes, la verdad, este sitio era pues vacío, no había agua. Entonces, hemos visto por conveniente que esta agua pues no desperdicia las aguas, que en verdad en el mes de enero, febrero cae pues una buena cantidad de agua. Entonces, le hemos visto conveniente hacer la cosecha a través de la faena. Por acá está entrando el agüita para poder cosechar. Este es el sitio y le hemos hecho a través de las faenas el cercado de esta cosechita. El propósito de esta agua es el trabajo, el propósito de esta agua es para poder mantener los manantes del parte abajo. Ese trabajo hemos hecho el mes de febrero, convocando a una faena general. Desde luego han participado todos los comuneros y no solamente tenemos este sitio de ese ejemplar de cosecha de agua, también tenemos en los diferentes sitios, como también comunal, como también familiares. Estamos apreciando el trabajo de zanja de infiltración. Cuando una vez se deposita el agua, mantiene la humedad para parte de abajo. También pues como vamos a sembrar para parte de abajo los arbolcitos, entonces ya no va a requerir mucho el riego, sino que de esta depositación de agua va a tener que humedecer por sí solo. Estamos transformando el paisaje y con esos trabajos de zanja de infiltración, como también la forestación. En esta ocasión ya nos encontramos en el sitio, definitivamente en un sitio donde la comunidad se ha destinado para la forestación total. En una faena general todos nos hemos venido. Además, se ha formado el grupo de trabajos, otros trasladaron los plantoncitos, otros han hecho su hoyo, ¿no? Otros se han abocado a hacer la zanja de infiltración y así era el trabajo. Con estos pinos, pues nosotros prácticamente nos estamos sintiéndonos orgullosos porque al ver que está prendiendo, ahorita están vivo el 80% de árboles que hemos plantado de los 2.000 plantones. Yo me siento muy contento y feliz al ver que mi arbolcito está verde y tengo esa esperanza que ese arbolcito de esta zona va a verse con el tiempo. No será mañana ni el otro año, sino que con el tiempo se va a verse forestado esta zona. Vamos a cuidar como a nuestro hijo y daremos su alimentación, su riego definitivamente.